Quisiera compartir con ustedes un par de reflexiones de una manera quizás un poco heterodoxa, no ciñéndome con absoluta rigurosidad al plan inicial de trabajo, pero siguiendo las preocupaciones vinculadas a la relación de América Latina con Estados Unidos y privilegiando los ejes temáticos que articulan el programa de este grupo de trabajo y de investigación en el Consejo de Claxo. Tengo absoluta claridad que estoy en Chile, que estoy en una universidad privada, que estoy en presencia de alumnos de sociología del Andrés Bello, de esta sede de República 237, de la sede de Viña del Mar, de jóvenes de los primeros semestres, estudiantes de sociología, de manera que mi interlocución principal se centra en ellos. No podría hacerlo de otra manera. Entre los colegas que venimos transitando este itinerario de discusión entre América Latina y Estados Unidos y la problemática y densa relación entre Estados Unidos y América Latina, de algún modo conocen nuestras hipótesis de trabajo. También hay algunos colegas que están trabajando en la Universidad de la Integración en Foz de Iguazú, pero principalmente son estudiantes y yo tengo claridad que a ellos me tengo que dirigir y que con ellos tengo que interactuar durante estos 13 minutos que me quedan para compartir algunas reflexiones. Lo primero que quiero decir es que la problemática relación entre Estados Unidos y América Latina, si uno la mira desde Chile, desde este lugar en que estamos hoy día reflexionando, no podría hacerse sino con referencia al significado que adquiere 40 años después del golpe de Estado en este país. Yo sé que ustedes son estudiosos, no vengo a entregar ninguna información nueva, pero sí compartir algunas preocupaciones de lo que nosotros percibimos 40 años después como una constante en la preocupación que hace a la relación entre Estados Unidos, América Latina y particularmente con este país. Cuando se desarrollan procesos de transformación en América Latina que apuntan a modificar el establishment, las estructuras económicas, y se dirige a trazar un itinerario de democratización genuina con participación popular, eso constituye una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Durante la Guerra Fría y actualmente, en las actuales condiciones. De manera que evocar el golpe de Estado en Chile 40 años después, recordar analíticamente aquel aciago día, martes 11 de septiembre de 1973, nos obliga a una lectura sociológica contemporánea, tamizada por los diagnósticos actuales, y qué significa repensar el golpe de Estado desde Chile. El día 11 de septiembre, nosotros veíamos algunas editoriales de los periódicos norteamericanos. Ustedes también lo pueden hacer con las computadoras que tienen en su lugar de trabajo. Y veíamos también las editoriales en Chile, la del Mercurio en particular. Y sin que haya una coincidencia milimétricamente exacta, las editoriales en Estados Unidos coincidían con las editoriales conservadoras de Chile, en el sentido de que la intervención militar del 11 de septiembre de 1973 fue producto de la espiral de violencia que se había convertido y que se había instalado en la sociedad chilena. Ojo, espiral de violencia. ¿A dónde nos lleva eso? Que nadie es culpable, es decir, todos somos culpables. De manera que el bombardeo a la Bonera, los aviones que trazaron el surco del itinerario bélico convertido en lugar de conflagración Santiago, eso era resultado de una espiral de violencia. Que la muerte provocada en ese lugar y la interrupción de un proceso democrático de transformación era resultado de la espiral de violencia.
que los adversarios hayan sido detenidos y violados del modo como ocurrió en este país, resultado de la espiral de violencia. Que la operación que se llevó a efectos para eliminar huellas de la masacre, como por ejemplo lanzar desde helicópteros el cadáver de los adversarios atados a un pedazo de riel para lanzarlos al fondo del Océano Pacífico, resultado de la espiral de violencia. Incinerar a jóvenes de la edad de ustedes echándole bencina y luego prendiéndole fósforo, como Carmen Gloria, resultado de la espiral de violencia. Todos somos culpables. Y que el 30% de los detenidos desaparecidos todavía hoy no tienen rostros. Todos somos culpables. Solo el 30% de los detenidos desaparecidos tienen un lugar, un nombre, un apellido y están esclarecidos. El 30% están desaparecidos. No tienen nombre. Y el suicidio del segundo hombre más importante de la inteligencia pinochetista era para evadir justamente su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad. Hace un mes, Adriana Mota en Montevideo y Eduardo Contreras en Santiago de Chile han planteado que un golpe de Estado es un crimen de lesa humanidad. Ojo con esto, no va a ser fácil luchar contra una institucionalidad que reparte justicia cuando esta institucionalidad es herencia del pinochetismo. Porque todos sabemos, ustedes participan de la vida cotidiana de este país, que la institucionalidad que rige es la misma institucionalidad que fue plebiscitada en 1980 y que no ha sido modificada en ningún aspecto sustantivo durante 4 gobiernos sucesivos de la Concertación y hoy que pertenece incólume, rigiendo los destinos de esta limitadísima y restringidísima democracia chilena. ¿Por qué digo todo esto? No vengo a hacer un análisis de la situación chilena. Lo que quiero señalar es que esto es producto mediado, construido, proyectado, anticipado por la política norteamericana. El trabajo sucio lo hizo el ejército. Crear las condiciones para que ocurriera lo que pasó hace 40 años, la derecha con la parte más conservadora de la democracia cristiana. ¿Por qué? Porque se estaba desarrollando un proceso de transición pacífica para la eliminación del capitalismo y buscar una sociedad equitativa, justa, de participación, genuinamente democrática. Ese era el proyecto de Allende. 4 campañas sucesivas, la última de las cuales lo lleva a La Moneda, por vía democrática. Entonces Estados Unidos no podía permitir que eso ocurriera. No podía permitir que eso ocurriera. Y era una amenaza para su dominio, para esto que mis colegas decían, para la mantención intacta de su traspatio, de su parte trasera, o de su antejardín, como dijo alguna vez un senador norteamericano. Era muy importante quebrar la espina dorsal de ese proceso y mostrar que eso no podía volver a ocurrir, porque ya ocurrió en Cuba, y aquí además con métodos pacíficos. Y los soldados, valientes soldados que llevaron a cabo esa atroz experiencia, fueron formados bajo la doctrina de la seguridad nacional, instruida justamente por los organismos represivos de Estados Unidos. Eso hay que tenerlo muy presente. Y esa doctrina de seguridad nacional que justificó la espiral de la violencia, esa doctrina está incólume, está intacta. La transición de la democracia no ha modificado un ápice del basamento doctrinario de las Fuerzas Armadas de este país, ni de ningún país latinoamericano que experimentó golpe de Estado. Y allí está presente, en primerísimo lugar, la responsabilidad norteamericana de su política hacia esta parte del mundo. Y eso no lo podemos perder de vista. Entonces, lo que cuando yo señalo esto, 40 años después, y la vigencia de la en nuestra agenda de análisis de la política norteamericana, lo que quiero decir es que el golpe
El golpe no es para anclarnos en el pasado. El golpe y cualquier amenaza a la seguridad norteamericana sigue siendo hoy día un peligro latente. Ustedes son estudiosos de las ciencias sociales. No todos dedicados a América Latina están en segundo, tercer, cuarto semestre. Pero yo quiero decirles y compartir con ustedes esta preocupación. El golpe de Estado en Chile. Y si nosotros vemos hoy día, si llegamos a Caracas, a Venezuela, ese clima de desestabilización es muy parecido al clima que vivió días antes el gobierno de la Unidad Popular con Salvador Allende a la cabeza. Hay un manual construido científicamente para que eso ocurra. La crisis de la economía que vivió Salvador Allende no es una crisis, cualquier crisis, es una crisis provocada. Richard Nixon, en Washington, enfrente el director general de la CIA y enfrente el secretario Henry Kissinger, tomaban nota de lo que decía el presidente. Y el presidente decía, si no somos capaces de evitar que Allende asuma, tenemos que hacer aullar de dolor a la economía chilena. Y así lo hicieron. Así lo hicieron y eso es lo que ha ocurrido efectivamente. De manera que aquella crisis inducida es una crisis provocada, armada deliberadamente para justificar todo lo que ocurrió posteriormente. Y ese clima, yo decía, que vivió Salvador Allende previo al golpe, sobre todo después de las elecciones de marzo, ustedes son estudiosos de sociología, en marzo hay un incremento fundamental de la participación en las elecciones populares, cuando incrementa notablemente el gobierno de Salvador Allende y sus fuerzas aliadas en el Parlamento, su presencia en el Parlamento. Esto no se podía tolerar. Y lo que ocurrió en ese momento es justamente lo que hoy día está pasando en Venezuela. La Kennecott Company lleva juicios internacionales para reclamar la indemnización de algo que ellos consideran justo después de haber extraído todo lo que quisieron, las ganancias que quisieron del cobre de este país. Algo parecido pasa con la ExxonMobil hoy día, que también pretende llevar a tribunales internacionales por el hecho de que el gobierno bolivariano planteó la soberanía sobre el recurso del petróleo para su desarrollo y para la integración nacional y la integración regional sin subordinación, sin sojuzgamientos. Entonces, hay que hacer este ejercicio de paralelismos, cuidando nuestros conceptos, nuestras categorías, siendo muy rigurosos de nuestro análisis, sin ideologismos, y tratando de ser siempre escrupulosos con los diagnósticos latinoamericanos. Y esto mismo es lo que explica en el fondo las intentonas hoy día de hacer de esta parte del planeta, y Chile no es una excepción, Concón, ustedes ubican a Concón, aquí hay una base militar silenciosamente instalada en este país. ¿Hay un diagnóstico sobre lo que eso significa? Hasta donde nosotros sabemos, no. La respuesta es silenciosa. Así como la base militar en Mariscal Estigarribia, que fue el corazón del derrocamiento del presidente legítimo Fernando Lugo en Paraguay el año pasado. Entonces, lo que decían mis colegas en la primera parte del panel es para pensar. Tenemos que agendar la relación de América Latina con el Caribe con ojos contemporáneos, no anclados en el pasado, sino diagnosticando las amenazas. Y cada avance en un sentido de soberanía, en ese momento se habrá de instalar un avance antisoberanía. Cada avance en un sentido popular, democrático, se habrá instalado la antidemocracia en nuestro continente. Porque justamente la hegemonía norteamericana es y será, mientras no haya alternativas de recambio superiores a las variantes que hoy día estamos manejando. La hegemonía norteamericana se mantiene porque nos han vencido, nos han derrotado y porque nuestras propuestas probablemente han sido débiles en su articulación. Yo tengo que ser forzosamente esquemático. América Latina hoy día vive un momento distinto. Hay una nueva geografía política que se ha podido dibujar y eso también establece un nuevo escenario. Pero sobre ese punto no me puedo referir, seguramente mis colegas lo harán. Hay un nuevo mapa político latinoamericano, hay un nuevo paralelogramo de fuerzas en América Latina, no para sacar cuentas alegres, pero hoy estamos menos mal
ya hace 10 o 20 años atrás, con gobiernos como el de Ecuador, con gobiernos como el de Bolivia, con gobiernos como el de Venezuela y en otros registros con gobiernos como el de Nicaragua, Brasil, Uruguay. Y esto crea o secreta una atmósfera de mejor relacionamiento, tendiendo bases de cooperación y nuevos instrumentos para pensar en América Latina y en su propia seguridad. Muchas gracias. Es una primera aproximación desde la óptica, como digo, del trabajo a un sector vulnerable, totalmente parte nuestra, en cierto modo, tanto que se trata de los latinos, que refiere a los latinoamericanos en Estados Unidos. El tema de la migración internacional, en tanto que esencialmente laboral, considero que debe ser ubicado dentro de la dinámica, o podríamos decir dentro de la lógica del proceso de acumulación capitalista del país de destino, en este caso Estados Unidos. La reflexión que intento presentar, esto trata de considerar con bases en datos empíricos la problemática de incorporación de los migrantes latinos en el mercado de Estados Unidos en el marco entonces del modelo neoliberal y de la crisis económica actual, considerando algunos aspectos de orden estructural a partir del concepto de reestructuración económica, ¿sí? Y incluyendo dentro de este concepto dos dimensiones que tienen esto consecuencia directa sobre la dinámica de la inserción laboral en Estados Unidos. Uno es el intenso proceso de desindustrialización experimentado en Estados Unidos en el contexto del modelo neoliberal, y el otro es el proceso de deslocalización, ¿sí? O podríamos decir reubicación del trabajo de Estados Unidos hacia países periféricos, no solo de América Latina, sino del mundo, pero cada vez más creciente en Estados Unidos. El otro nivel del trabajo que incluye el contexto de la crisis refiere al impacto, ¿sí? Que ha tenido la crisis, ¿sí? Sobre el empleo de Estados Unidos a partir de tres variables: una que tiene que ver con el desempleo, ¿sí? La informalización del trabajo y la precarización del trabajo. La hipótesis central del trabajo intenta sostener que bajo las condiciones estructurales actuales y las tendencias, podemos leer la crisis, los trabajadores inmigrantes latinos enfrentan condiciones cada vez más desfavorables, ¿sí? En un mercado laboral cada vez más restringido, por las razones que voy a presentar, más competitivo y inestable. Y el concepto de inestabilidad está asociado al de flexibilización, y el de flexibilización a precarización del trabajo. Desde esa lógica, bueno, estructuro aquí yo el trabajo considerando algunas gráficas que creo que permiten ilustrar y quizás sintetizar esto, la idea que intento transmitir. ¿Lo pasa primero? Esta es la dinámica de la crisis a partir de un indicador normalmente utilizado para describir la crisis, que es el Producto Interno Bruto. Esta es la tasa de crecimiento anual, puede leerse media anual, del producto en Estados Unidos. Como podemos notar aquí, ¿sí? En 2010, ¿sí? Un poquito más del 2010, Estados Unidos experimentó una caída del Producto Interno Bruto solo equiparable, ¿sí? Con la Gran Depresión de comienzos de la década del 30. Hay una recuperación, y una recuperación importante. Alguien podría decir, bueno, ¿y de qué crisis hablamos? Si aquí hay un crecimiento del producto importante a partir de esta caída. Esos son los datos, ¿sí? En términos de crecimiento. Pero podemos notar que hay una, si lo vemos en términos estructurales, hay una tendencia cada vez más decreciente, la tendencia es de caída sistemática del producto, ¿sí? Pero también podemos, si hacemos una lectura pegada a las estadísticas, ¿sí? Una caída tan importante, cualquier cambio leve, ¿sí? Hace aparecer como importante el crecimiento, dado que se da de un nivel de números negativos, ¿sí? En este nivel.
Un elemento más que podemos ver es que la crisis se hace sistemática. Las crisis son inherentes a la dinámica del capitalismo, pero cada vez se hace mucho más, ¿sí? A pesar de, y muestra que la tendencia es cada vez más decreciente. Este dato, aún teniendo en cuenta esta recuperación, nos muestra la tendencia de crisis, ¿sí?, sistemática del modelo neoliberal en Estados Unidos a partir de esta variable. Dos variables más que yo considero importante para entender lo que pasa en términos de la crisis, pero también del impacto que tiene sobre la migración, es la variable dinámica de la tasa de acumulación. Ya el profesor Orlando Caputo habló algo al respecto, y la tendencia de la tasa de beneficio, sobre lo cual hay mucha discusión. Esta es, ¿sí?, hay que entender el neoliberalismo y su significado para entender también lo que está pasando. El neoliberalismo lo que intentó, ¿sí?, en cierto modo, es recuperar la tasa de ganancia de alguna manera perdida a finales de los años 60, comienzo de los 70. ¿Sí? Nosotros podemos notar aquí que hay una, en términos de la tasa de acumulación, la tasa de acumulación no crece de manera importante, tiene cizagueante, ¿sí? Aquí crece en este periodo un tanto más, pero vuelve a crecer, ¿sí? Podemos decir que el balance general es de caída. Hay una caída de la tasa de acumulación, ¿sí? Pero hay una caída de acumulación a expensa de un incremento del consumo. ¿Qué significa eso? Eso es un dato que aporta a la hipótesis de que la crisis capitalista que vivimos es una crisis explicable a partir del incremento del capital especulativo. ¿Sí? La acumulación, el concepto de acumulación está referido en buena medida a la inversión que hacen los capitalistas, podemos decir, en capital productivo, valga la redundancia. Entonces, incrementa el consumo. De alguna manera cae la tasa de acumulación. Pero no pasa lo mismo con la tasa de beneficio, contrario a lo que muchos creen. Veamos la siguiente gráfica. Emmanuel Wallerstein, ya citado y seguramente conocido por los que estamos acá, los estudiantes, dice que hay una tendencia sistemática de reducción de las utilidades, ¿sí?, a nivel global. Lo que nosotros notamos, y con datos empíricos ya el profesor Rando aportó en este sentido, es que desde la instauración había una caída de alguna manera, ¿sí?, que se puede notar aquí, pero desde el comienzo de los 80, la tasa de beneficio, ¿sí?, y aún en el momento de la crisis, es mayor. O sea, precisamente en la coyuntura, ¿sí?, es mayor de la crisis, o sea, se incrementa. Y lo que decrece de manera sistemática, y el profesor Orlando también, y el profesor Barco también mencionó, lo que cae son los salarios. Esta es la proporción del producto destinado a salarios. La caída del salario es creciente. Entonces, la hipótesis de Manuel Wallerstein, y lo cito textualmente, que dice que se ha vuelto difícil frenar el proceso de alza salarial, cierro la comilla, es de alguna manera insostenible, por lo menos a partir de los datos que yo dispongo. ¿Sí? La caída es totalmente clara, y lo que es del otro lado, importante hacer notar, es el incremento de la tasa de beneficio a pesar, ¿sí?, de la crisis. Este es el momento de la crisis. Yo definiría en ese sentido la crisis como una crisis de desvalorización del trabajo, o léase al revés, de sobreexplotación del trabajo, ¿sí?, contrario a lo que normalmente se define. Digamos que ese es el contexto no solo coyuntural de la crisis, sino el contexto general, porque de alguna manera lo que hace la crisis, en mi lectura de la misma, no es más que reafirmar las tendencias previas, anteriores. La crisis no las modifica de manera importante, sino que las acentúa. En términos de las otras dos variables que dije que consideraría para entender la dinámica económica y su impacto sobre la migración, ¿sí?, podemos ver la siguiente gráfica, que tiene que ver con
la caída sistemática también, y que se da en el momento de instauración del neoliberalismo como modelo del empleo en la manufactura, o sea, lo que yo definí como proceso de desindustrialización sistemática. ¿Hay una pequeña modificación aquí en el contexto de la crisis? Y posterior, 2007 en adelante, pero no modifica en general la tendencia, ¿sí?, que se observa aquí. Y esto tiene impacto también importante, dada ese carácter de la crisis y del modelo de sobreexplotación del trabajo. La otra variable es la del trabajo deslocalizado, ¿sí?, que mencioné. No, esa no es, es la... Pase la otra, no la copié. Ahora volvemos sobre esa. Esta es, ¿sí?, lo que yo defino como capitalización externa. También podemos observar que desde los años 70, particularmente los 80, esto es sistemáticamente creciente. O sea, el trabajo deslocalizado es el trabajo que Estados Unidos coloca, ¿sí?, a través de empresas, ¿sí?, de producción, pero también de servicio, en países con mano de obra barata, que le permiten explotar el trabajo fuera de Estados Unidos. Yo lo defino como capitalización externa. El profesor Orlando Caputo también mencionó esto, ¿sí?, y yo creo que este dato, yo me orienté mucho, me inspiré mucho en sus reflexiones para seguir esta lógica de trabajo y encontrar los datos para sostener mucho de lo que él afirma. ¿Sí? Entonces aquí queda muy claro, en la coyuntura de la crisis baja la capitalización externa, pero solo momentánea, y vuelve a crecer. ¿Qué significa eso? Wallerstein también nos dice, y no es nada contra Wallerstein, pero no coinciden sus afirmaciones con lo que nosotros encontramos. Wallerstein dice que el problema es que después de 500 años quedan pocos lugares a donde correr el capital, o sea, el capital encuentra pocos lugares para realizar el proceso de acumulación. Y lo que encontramos es que no, el capital sigue expandiéndose, como, ¿sí?, Estados Unidos se sigue expandiendo como país imperialista a pesar de la crisis, ¿sí?, o quizá a causa de la crisis, ¿sí?, y es sistemáticamente creciente. Esto tiene un impacto en la migración, y es que a medida que yo deslocalizo, descentralizo trabajo, estoy moviendo puestos de trabajo. O sea, sigue la misma lógica de la migración, pero en vez de mover a la persona, al migrante, muevo el puesto. O sea, en vez de permitir atraer o promover la migración, bueno, pongo el trabajo, ¿sí?, en su lugar de origen. No migran entonces las personas, sino que migran los puestos de trabajo. Esto tiene acogida, es bien visto en los Estados Unidos, en cierto modo, por parte de la población, en la medida en que se considera que la reubicación o la deslocalización productiva, esto va de alguna manera a, primero, impide la migración, ¿sí?, y segundo, puede, en la medida en que se fundamenta en la explotación del trabajo en países ajenos, ¿sí?, puede permitir mayores ganancias, permitir lo que vimos de la tasa de ganancia y mantener cierto nivel de salario y de bienestar, de confort en Estados Unidos, ¿sí?, pero a expensas de la explotación de los países periféricos. Por eso es difícil entender las gráficas anteriores si uno no piensa, y es una cuestión metodológica que ha seguido el grupo, es que no puede entender a Estados Unidos si no es pensándolo en la dinámica global, mundial, ¿sí? Estados Unidos es lo que es, y los datos que presento son lo que son, porque es un país imperialista, ¿sí? Se fundamenta eso que dije de la crisis como crisis de sobreexplotación del trabajo, no es solo de la sobreexplotación del trabajo, que lo implica dentro de los Estados Unidos, sino particularmente de la explotación del trabajo, ¿sí?, en las periferias, y dentro de las periferias, en América Latina. ¿Sí? Y si la lógica es la mayor deslocalización del trabajo, entonces esto nos coloca en una situación de llamada de atención, ¿sí?, respecto del futuro que enfrentamos desde esa lógica. Si nosotros vemos qué pasa con los migrantes, en términos de la primera variable, de la anterior, en términos de la variable
de inserción laboral del migrante, nosotros podemos notar aquí la caída creciente. O sea, los migrantes no se colocan. En México hay mucho la idea de que los migrantes van particularmente a trabajar en el sector agrícola. Bueno, los mexicanos y los de bajo de nivel económico. Pero en el grueso de los migrantes en realidad están insertos en el sector manufacturero, desde allá. Pero viene la caída sistemática. Viene la caída sistemática. Crece, esta es la construcción, crece en la coyuntura de crecimiento del sector inmobiliario, y luego viene la crisis y empieza, se cae, ¿sí? Este es el comercio, se mantiene estable, pero lo importante, digamos, el espacio natural, el espacio cautivo en el que se mueve o se movían los migrantes o se sigue moviendo de alguna manera, está en permanente caída. ¿Sí? Si nosotros juntamos estas dos variables con la capitalización foránea, o sea, la capitalización externa, ¿sí? Tenemos un escenario para los migrantes bastante, bastante incierto, ¿sí? Que los coloca en espacios, como dije, más restringidos, ¿sí? Más inestable, porque de alguna manera el puesto de trabajo en el sector industrial asegura mayor estabilidad, asegura mayor posibilidades de organización también política, y las organizaciones políticas aseguran mayor exigencia de parte de los trabajadores. Bueno, esto lo coloca en un entorno de informalidad y bueno, colocados en otras actividades de servicio, ¿sí? La inserción en el sector manufacturero es claramente decreciente. ¿Qué pasa con el empleo? Esta ya la dijimos, esto es lo que pasa con la desocupación, ¿sí? Para los migrantes y estos son para los migrantes latinos y estos son para los nativos, claro, ¿sí? También impacta mucho más la crisis sobre los migrantes en términos del empleo, ¿sí? Ha mejorado, ha caído la tasa de desempleo, pero sigue siendo mayor. Esto con datos de Estados Unidos mismo hasta el 2013. El escenario es preocupante. Igual no ha habido una gran mejoría si lo comparamos con 1995. En términos de informalidad, pasamos a la siguiente gráfica. Bueno, aquí la informalidad de Estados Unidos, la precarización del trabajo se fundamenta más que todo en la flexibilización del trabajo, más que en la informalidad misma. Bueno, pero los migrantes sí crecen. En los migrantes sí crece. Esto es el total del mercado de trabajo. Y yo traté de construir un índice de precarización, o sea, un dato síntesis que me permitiera entender la situación general desfavorable, digamos, en términos de la calidad del trabajo, ¿sí? Y lo que encontramos es la siguiente, ¿sí? Son los migrantes, en la coyuntura de la crisis, la precarización del trabajo crece de manera significativa. Sí, este es, digamos, el entorno general que me permiten a mí construir o intentar construir un escenario un poco preocupante para los migrantes. Ya voy a terminar por ahí. Creo que. Digo que los resultados presentados aportan elementos para mantener y en lo posible validar la hipótesis de que los trabajadores migrantes enfrentan cada vez más condiciones, ¿sí? Desfavorables, ¿sí? Que ponen en entredicho la viabilidad futura de la migración latinoamericana hacia Estados Unidos. Dado la capitalización externa, dadas las condiciones precarias en que se enfrentan, ¿sí? Y que compiten en el mercado de trabajo frente a los nativos. Gracias. Estamos en una situación de cambio muy fuerte, una enorme inestabilidad. Y permítanme que recurra a un lugar común. Lo único cierto es la incertidumbre. Es decir, el mundo está cambiando aceleradamente y no tenemos claro cuál es la dirección final de esos cambios, pero esto está cambiando. Y en lo que tiene el segundo elemento, política de seguridad de los Estados Unidos, también ha cambiado, porque el cambio en el discurso implica también cambios en la forma del ejercicio de la política de seguridad. Y tercero, la compleja relación
Estados Unidos, América Latina, visto desde las perspectivas de algunos procesos de integración política en América Latina recientes. Esos tres puntos. Primero, cambios que quiero destacar. Primero, el sistema mundo de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI es sustancialmente distinto en muchos aspectos. Hay un cambio en el modo de acumulación fundamental asociado a la revolución técnica, científica, al desarrollo de todo lo de industria de la información, de la comunicación, etcétera, que ha implicado un replanteamiento de la organización del proceso de trabajo, de la industria, etcétera. Segundo, en ese proceso de cambios han emergido unas nuevas economías, lo que los economistas llaman los BRICS, pero no solamente es eso, han cambiado las correlaciones de fuerza a nivel mundial. Y en esa perspectiva, Estados Unidos ha perdido importancia relativa en la medida en que la han ganado la Unión Europea, el Japón, pues la cuenca del Pacífico, las economías emergentes y otros territorios que se están moviendo. Y finalmente, en todo ese proceso hay una revalorización de algunas regiones del planeta. Y esa revalorización de las regiones del planeta tiene que ver con el tipo de demandas que se han generado en la economía moderna, que asociada a todos estos aparatos electrónicos que estamos usando, que ha significado una mayor demanda de ciertas materias primas, como las llaman los economistas, de sustancias de la naturaleza que antes no tenían tanta importancia para el funcionamiento de la industria y para el desarrollo de la economía, y hoy la han adquirido. Y eso ha revalorizado la situación en el contexto mundial de algunas regiones del planeta, entre ellas algunas regiones de América Latina y algunas regiones de África, entre otras. Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta. El cambio, desde luego, es mucho más complejo. Hay cambios culturales muy fuertes. Todo lo que ha significado estos aparatos en la alteración de la vida cotidiana, bueno, etcétera. Hay una serie de cambios culturales y de cosas muy importantes que es necesario tener en cuenta, pero que se dan, repito, en una pérdida relativa de la presencia de los Estados Unidos, pero si en algo son hegemónicos los Estados Unidos todavía es en el modo de vida norteamericano. El mundo se McDonaldizó en todos esos procesos. Y creo que sigue teniendo vigencia lo que escribía Hobsbawm hace algunos años. El problema de todos nosotros es que criticamos a Estados Unidos, pero que queremos parecernos a ellos y nos da vergüenza confesarlo. Entonces, el modo de vida norteamericano se impuso, gústenos o no nos guste, y forma parte, pues, de todas las estrategias de dominación. ¿Qué dicen las nuevas políticas, qué dicen los nuevos documentos de las políticas de seguridad de los Estados Unidos? ¿Qué es lo primero que se plantean los Estados Unidos en ese documento? Dicen, hombre, si queremos mantener la presencia de los Estados Unidos como una nación indispensable en el mundo, tenemos que comenzar por poner la casa en orden. Tenemos un problema de crisis del sistema financiero, la dependencia energética del exterior, el problema fiscal, la pérdida de competitividad en algunas cosas, el deterioro de la educación pública, los altos índices de desempleo y bajo crecimiento. Todo eso amenaza la situación de los Estados Unidos para seguir siendo una nación indispensable. Entonces, hay que prestarle atención a la dimensión interna. Es un aspecto muy importante como política de seguridad de los Estados Unidos, porque antes todas las estrategias de seguridad se proyectaban hacia el exterior. Entonces dice, si queremos mantener lo que ellos van a llamar el liderazgo moral, arreglemos la casa. Segundo, reconocen los límites del poder militar y del poder militar convencional para encarar los desafíos que hoy enfrentan los Estados Unidos en el campo de la seguridad y de la paz. Embarcados en dos guerras, en Irak y en Afganistán, enfrentan el problema de los ensayos nucleares de Irán, los desafíos de Corea y las amenazas no convencionales, las amenazas asimétricas, las llaman ellos, de grupos terroristas, etcétera, para lo cual la acción a través de los mecanismos tradicionales no es eficaz. Entonces,
es indispensable reinventar, digámoslo así, las estrategias de seguridad. Y para eso, además, es necesario contar con regímenes amigos para evitar que se haga necesaria la presencia de tropas de los Estados Unidos en el exterior. Entonces, buscar alianzas. Y finalmente, tercer punto, insisten en que es necesario recurrir a lo que ellos llaman al poder blando, sobre la base de que ninguna nación en las situaciones de hoy está en condiciones de encarar los desafíos de seguridad sola. Y por lo tanto, los Estados Unidos plantean la necesidad, rompiendo con la política de Bush y con políticas precedentes de la acción unilateral y de la guerra preventiva, de buscar alianzas estratégicas para la acción multilateral, que es lo que estaban intentando con Siria y les fracasó. Pero digamos que esa es la estrategia. En síntesis, y la síntesis la dice el documento, dice, se trata de ejercer un liderazgo moral. Lo que significa abandonar posturas neoconservadoras que dominaron las políticas de seguridad de los Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos son enfáticos en señalar que se hace acción multilateral cuando sea posible, pero si esta no es posible, entonces intervienen unilateralmente. Dicho en otros términos, no renuncian al liderazgo, aunque tratan de ejercer un liderazgo que arrastre a los otros países. A ver, desde esa perspectiva, entonces plantean, ¿cuál es el mayor desafío? ¿Qué es la mayor amenaza a la seguridad en este momento? Dicen, las armas nucleares, la proliferación de las armas nucleares en una serie de otros países, ¿cierto? En los cuales ellos no confían ni políticamente ni moralmente en qué uso van a hacer de esas armas. Y en segundo lugar, la presencia de armas de destrucción masiva, que es lo que están invocando ahora sobre su definición de intervenir eventualmente en Siria. Y de esa proliferación de armas nucleares y de las armas de destrucción masiva, ¿qué les preocupa? Primero, que esas armas caigan en manos de estados o estén en manos de estados fallidos. El concepto de estado fallido es un concepto al que hay que pararle bolas. Porque el Estado fallido es el Estado que legitima las intervenciones llamadas del derecho de injerencia. Es decir, cuando un Estado no puede controlar las amenazas que nacen de su territorio, entonces la comunidad internacional amenazada queda legitimada para intervenir en ese Estado y recuperar la soberanía que el Estado no es capaz de ejercer. En segundo lugar, la necesidad de enfrentar las amenazas asimétricas remiten a esto. Y esta es una resonancia de la estrategia de seguridad de la administración Bush en la cruzada mundial contra el terrorismo. Decían en ese entonces los Estados Unidos en el documento de 2002, después de los atentados del 11 de septiembre, ahora no estamos amenazados por unos estados, ¿cierto? Estamos amenazados es por personas resentidas que pueden operar desde cualquier parte del mundo, incluso desde nuestro propio territorio, y usan armas que no son convencionales, como por ejemplo el haber usado aviones de pasajero para producir los atentados terroristas en Nueva York. Entonces, hay ahora una serie de amenazas asimétricas contra lo cual las formas convencionales de lucha desde el punto de vista militar son absolutamente ineficaces. Son más eficaces la inteligencia, el control de comunicaciones, etcétera, la violación del derecho a la intimidad y la violación pues, de los derechos humanos, ¿cierto? WikiLeaks y Snowden. Más importante fortalecer ese tipo de inteligencia en el que además están comprometidos casi todos los estados del mundo. Por eso no hubo reacción de los estados. Y la dificultad para Snowden para ver a quién los recibía, porque era que salvar a Snowden es además poner en cuestión la política de inteligencia compartida entre los gobiernos en el mundo. Bueno, y además los conflictos convencionales que todavía siguen existiendo. Frente a esto, ¿qué hacer? Dicen, necesitamos fortalecer la confianza con los más semejantes a nosotros, la Unión Europea, las alianzas, la Unión Europea, con Japón, países afines de Asia y del Medio Oriente, y en América, eso es muy importante para la visión sobre América Latina, y en América los vecinos próximos, Canadá y México. América Latina no cuenta en esa alianza, ahora me explico por qué. Y
es necesario tener una relación fluida de diálogo y cooperación con algunos de los centros emergentes, los nuevos centros de influencia a nivel internacional, como China, Rusia y la India. Y el único país latinoamericano citado es Brasil. En Brasil reconocen la importancia de la economía brasilera y el liderazgo regional que había conquistado Brasil fundamentalmente durante la administración del presidente Lula. Y Obama complementa esta política, ya es reelecto, con una declaración en un discurso del 5 de enero de 2012, que creo que es importante leer lo que dice. Dice, nuestras fuerzas militares serán menos numerosas, pero el mundo debe saber que Estados Unidos mantendrá nuestra superioridad militar con fuerzas armadas ágiles, flexibles y preparadas para una gama completa de contingencias y amenazas. En cierta forma, la informalización de la estrategia militar, renunciando a los recursos solamente convencionales. La estrategia requiere que todos los elementos de nuestro poder nacional trabajen juntos en concierto con nuestros aliados y nuestros socios. Cuando dice todos los elementos de nuestro poder nacional, es una perspectiva que va más allá de lo militar y que implica un replanteamiento de la seguridad, una perspectiva multidimensional. Son elementos políticos, son elementos ideológicos, son elementos económicos, sigamos por favor. ¿Cómo figura América Latina en ese documento? Es muy interesante. América Latina está prácticamente ausente del documento. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede interpretarlo de dos maneras. O primero, que este continente no aparece como una amenaza relevante para los Estados Unidos, que aquí no se originan amenazas relevantes, o que pueden presumir que todo lo tienen controlado. Yo me inclino por lo primero. Es decir, América Latina, después de la caída del muro de Berlín y de todos los cambios que ha habido, etcétera, ya no es una amenaza insurgente, ¿cierto? Ya después de la caída del muro de Berlín, recuerden, los Estados Unidos habían definido como objetivo estratégico en su política de defensa la lucha contra el narcotráfico. Pero después de los atentados del 11 de septiembre, la lucha contra el terrorismo desplazó la lucha contra el narcotráfico. Ahora yo diría la economía comienza a jugar un papel fundamental en la estrategia de Estados Unidos. ¿Y por qué la economía? Este es un continente o un subcontinente muy rico en muchas cosas. Es una de las reservas hídricas más importantes del mundo, reserva forestal más importante del mundo, la biodiversidad y además los cordones de bases militares que tienen a todo lo largo de América Latina, que sigue muy de cerca las mayores riquezas en biodiversidad, en agua y en minerales en el continente. Bien, pero más allá de eso, lo que están planteando ellos frente a América Latina, dicen, un principio de colaboración y responsabilidad compartida. Hay un cambio en el discurso que es fundamental. Ya no se trata de la imposición por la fuerza, sino de la cooptación, si ustedes me permiten la interpretación. Se trata de cooptar, ganémonos los gobiernos en la definición de una política común, de una política conjunta. Y lo plantean claramente en el documento, eso es literal del documento. En América Latina, Estados Unidos depende de sus socios. Pero resulta que esos socios están hoy con un mapa político muy heterogéneo, muy complejo, en donde una parte apreciable de gobiernos latinoamericanos, por primera vez en la historia política de América Latina, después de la segunda mitad del siglo XX, muchos gobiernos latinoamericanos tienen posiciones que los llevan a diferenciarse, a distanciarse de los Estados Unidos en algunos aspectos. ¿Por qué esa mirada hacia América Latina? A mi juicio, los Estados Unidos, y lo dicen en el documento, dicen que América Latina está pasando por un muy buen momento económico y político. Y de ese buen momento económico y político destacan dos puntos. Primero, el hecho de que en el continente no hay dictaduras, ¿cierto? Y que se establecieron fundamentalmente gobiernos democráticos. Y en segundo lugar, el crecimiento económico. Entonces, América Latina es un mercado en expansión,
por el aumento de los ingresos de la población, hay economías que están creciendo mientras otras economías del mundo se están desacelerando, y eso es importante para los Estados Unidos, que siguen siendo el principal socio comercial en conjunto de América Latina. De allí la estrategia que tienen con, de los TLCs bilaterales. Hay 11 TLCs firmados entre los Estados Unidos y países latinoamericanos. Y de Brasil, les decía, reconocen la importancia de la economía y el liderazgo regional y buscan también alianzas con, Brasil. Sigamos, por favor. Bien. ¿Cuáles son los nudos problemáticos de la relación con América Latina según el documento? Según el documento, dicen. Las relaciones con Cuba, ¿cierto? 55 años, el bloqueo sigue, etcétera, etcétera, a pesar de las expresiones de supuestamente de apertura de Obama, en eso no ha habido variaciones muy significativas. Segundo, las relaciones con los países bolivarianos, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina. La cuestión del narcotráfico y las políticas de seguridad ciudadana, de lo cual México y Colombia comparten la atención de los Estados Unidos, el problema de las migraciones ilegales, que es muy preocupante para ellos. Y en lo económico plantean una cosa, recuerden, se trata de una política, todo el poder, dicen, es necesario fomentar políticas de inclusión social en este continente, en el reconocimiento implícito de que probablemente las inequidades y la pobreza son una fuente que favorece el desarrollo del crimen organizado, del narcotráfico, del tráfico de personas, las migraciones ilegales, etcétera, etcétera. Sigamos, por favor. Ah, perdón. En ese nuevo mapa político de América Latina, que yo lo digo que es un mapa heterogéneo e inestable, podemos pasar de la concertación al gobierno de Piñera y probablemente del gobierno de Piñera a un gobierno parecido a la concertación si gana Bachelet, ¿cierto? Hay gobiernos, llámenlos ustedes como quieran, sobre esto yo no quiero discutir, llámenlos gobiernos de izquierda o de izquierda democrática, yo preferiría llamarlos de nuevo signo, pero bueno. Y hay gobiernos de centro, y hay gobiernos francamente de derecha, ¿cierto? Lo sabía hasta hace poco en Perú, ahora probablemente uno puede decir que Ollanta está en el centro, ¿cierto? El de México sigue siendo un gobierno de derecha, el de Colombia no me cabe la menor duda de que sigue siendo una derecha, un poco diferente a la anterior, pero derecha al fin y al cabo. Bueno, y en este continente se han desatado una serie de espacios de integración muy importantes en los últimos años. América Latina, eso lo sabe bien Orlando, ha sido escenario de tentativas de desarrollo de procesos de integración económica, ¿cierto? Desde el Pacto Andino, el Mercado Común Latinoamericano, después Mercosur, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera destacar tres procesos que son importantes por su significación política y en materia de seguridad. Tres procesos de integración que están consolidándose con mayor o menor fortuna cada uno de ellos, y esos procesos son, primero, UNASUR. UNASUR es hija del liderazgo regional de Brasil y es iniciativa de Brasil. Y es uno de los principales frutos de la derrota del proyecto ALCA en América Latina y de la estrategia brasilera de construir un liderazgo regional. Independientemente de eso, ¿cierto?, de que ese subcontinente suramericano haya liderado esto, hoy UNASUR es un espacio muy importante desde el punto de vista político para Suramérica. ¿Por qué es importante para Suramérica? Primero, no está en contra de la OEA, pero está por fuera de la OEA. No está en contra como UNASUR de los Estados Unidos, pero no están los Estados Unidos porque Suramérica. Y tercero, es un espacio de concertación de políticas económicas, ambientales y de seguridad, entre otras.
Yo me voy a referir después a las políticas de, seguridad. Es la alternativa al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y es la posibilidad de buscar la redefinición de las estrategias de seguridad en el, continente, cosa que es muy difícil dada la heterogeneidad del mapa político de América Latina. Pero yo diría que la fuerza de UNASUR, me refiero a mi país, es tan clara que ni siquiera el gobierno colombiano se atrevió a marginarse. ¿Cierto? El gobierno, país pues que muchos consideran que es el Israel de, Latinoamérica. Segundo proceso de integración. Ah, bueno, en materia de seguridad es muy importante lo que se plantea en, UNASUR. Consolidar a Sudamérica como una zona de paz, base para la estabilidad democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos y como contribución a la paz mundial. Esto es muy importante para la prevención de los conflictos internacionales que se pueden dar en América Latina. Construir una identidad suramericana en materia de defensa que cuente con las características subregionales y nacionales que contribuya al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe. Este es el enlace con el CELAC. Y finalmente, generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa. En desarrollo de esta posición hay avances muy significativos. Destaco simplemente dos. UNASUR jugó un papel fundamental en la desactivación del conflicto entre el gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano después de la violación de la soberanía ecuatoriana por parte del gobierno colombiano con el pretexto de dar de baja a un miembro del secretariado de las FARC. Y en segundo lugar, UNASUR, el escenario hoy de reuniones de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa para la definición de lo que puede llegar a ser la orientación de los ejércitos latinoamericanos en condiciones de un subcontinente en paz, en donde no necesitaríamos el fortalecimiento de las fuerzas militares pues, frente a las amenazas, convencionales. No quiere decir que eso se haya ganado, pero es un espacio en el que está abierta esa discusión y esa discusión es, muy importante. Y como ustedes saben, ante la tendencia de la securitización de las políticas públicas en este continente, el abrir la discusión sobre cuál es el papel de las Fuerzas Armadas puede ser aprovechado si tenemos las fuerzas de gobiernos democráticos lo suficientemente coherentes para avanzar en un proceso de romper definitivamente en América Latina con la doctrina de la seguridad nacional y de redefinir el papel de las Fuerzas Armadas en nuestro continente. Simplemente hablo, son expectativas, son posibilidades que se pueden, dar. Y el otro proceso de integración que es muy importante, bueno, es el ALBA, ¿cierto? Y el Tratado de Comercio de los Pueblos, el ALBA es más débil, más pequeño, está limitado. ¿Ya se acabó el tiempo? No, pero me voy a cerrar. Ah, bueno. Es más limitado, ustedes lo saben, tal como lo dice, su nombre, es el proyecto bolivariano, ¿cierto? Muy fuertemente impulsado por el gobierno bolivariano de Venezuela inicialmente, pero ha ido perdiendo, digamos, alguna significación frente al fortalecimiento de UNASUR. Y finalmente, el tercer proyecto que quiero destacar es el del CELAC, que ha nacido con relativa fuerza. Todos invocan la Carta Democrática de la OEA, reivindican la necesidad de los gobiernos democráticos, pero tienen una característica fundamental, y es la insistencia, en la definición de las políticas en materia de seguridad y, defensa y otras políticas en torno a principios, digamos, de soberanía o autonomía de, los gobiernos, de la región. Indudablemente esto choca con otros proyectos de integración, como el de la Alianza del Pacífico, ¿cierto? Van en contravía, pero quiero llamar la atención sobre que esto forma parte de ese complejo mosaico en donde se están desenvolviendo las políticas de seguridad.
Si uno mira lo que está ocurriendo con América, con lo que está ocurriendo con los Estados Unidos, la pregunta que tiene que hacerse, ¿cuáles serán entonces las nuevas formas de acción e intervención de los Estados Unidos en un contexto que se le volvió complejo, en donde ya no pueden obrar como obraban en el pasado? A 40 años del golpe de Estado en Chile, yo me atrevo a decir, no existen condiciones en este continente, ni a nivel mundial, para un golpe de Estado como el que se dio en Chile hace 40 años. Lo cual no quiere decir que no desaparezcan y no haya posibilidades de intervención de los Estados Unidos, pero las formas de intervención son, o pueden ser, creo que son bastante diferentes a como fueron en el pasado, con un elemento adicional, más difíciles de combatir, porque son menos brutales, son menos violentas, son mucho más sutiles. Con Bush, por lo menos, esperábamos la guerra preventiva. Con Obama, lo que encontramos es el llamado a alianzas, ¿cierto?, a cooperación para el desarrollo de sus intereses estratégicos en la región. Concluyo diciendo, hoy América Latina es, en el concierto de la economía mundial, una de las joyas de la corona, por la naturaleza de sus recursos. Y por lo tanto, seremos el escenario privilegiado, lamentablemente, de la confrontación por la vía económica, entre otras cosas, y cultural y otros mecanismos, entre los grandes bloques de poder, Estados Unidos, China y probablemente la Unión Europea. De hecho, algunos de nuestros países ya están viviendo un proceso aceleradísimo de extranjerización de tierras, de incremento, por ejemplo, de las inversiones chinas a nombre de la dictadura del proletariado y lideradas por el Partido Comunista de China, que se sigue llamando República Popular de China, con un capitalismo salvaje como el que está promoviendo. Este va a ser el escenario de esas confrontaciones y para eso debemos prepararnos. Todos esos escenarios amenazan las posibilidades de la construcción de las democracias en nuestros países. Gracias. Gracias, Jaime. Thank you.